Lula da Silva y Jair Bolsonaro irán a una segunda vuelta el próximo 30 de octubre, después de una jornada electoral bastante reñida este domingo. El exgobernante obtuvo un poco más del 48% de los votos, mientras que el actual mandatario recibió el 43%. Un resultado mucho más ajustado de lo que anticipaban los sondeos de intención de voto, que situaban a Bolsonaro hasta 14 puntos por debajo de Lula. A pesar de no lograr la victoria en la primera vuelta, Lula se muestra confiado. Siempre he creído que vamos a ganar las elecciones, y lo que puedo decir es que sí, vamos a ganar estas elecciones. Esto es solo una prórroga para nosotros. Mientras tanto, Bolsonaro vuelve a dar el batacazo después de haber sido subestimado por los analistas y las encuestas. Sin embargo, admitió que su campaña deberá dar un giro para lograr la reelección. Creo que formaremos una buena alianza para ganar las elecciones. Los resultados de este domingo confirmaron un hecho que se intuía desde antes del inicio de la campaña. Estas elecciones fueron una de las más polarizadas de la democracia brasileña. Los dos candidatos acapararon el 91% de los sufragios. También fue una jornada de crispación, con algunos incidentes registrados. El más grave ha sido la irrupción a tiros de un hombre en un colegio electoral en Sao Paulo, que ha dejado a dos policías heridos de bala. El próximo 30 de octubre, Brasil decidirá si volver a la izquierda de Lula da Silva o seguir por la senda del ultraderechista Jair Bolsonaro.